Tenemos el privilegio esta noche, en un día de poesía, una noche poética, de tener a Manuel Montero con nosotros. ¿Quién es Manuel Montero? No sabemos, los vanilejos no sabemos quién es él. Lo que sí sabemos es que tiene una guitarra, ¿verdad? Y sí sabemos que la publicidad dice que es uno de los más importantes intérpretes de flamenco hoy en día a nivel mundial. Entonces es un privilegio para nosotros en Baní tener a este invitado. Un invitado que vino por 3 días a la República Dominicana con 2 conciertos programados en Casa de Teatro, uno anoche, que me comenta el señor Gregory, para quien pido un fuerte aplauso. Gracias a Gregory es que tenemos a Manuel aquí. Gregory es miembro de la familia Perelló y sugirió a su familia que Manuel Montero no se puede ir del país sin pasar por el escenario del auditorio del Centro Cultural Perelló. Él como un Perelló no se podía permitir que Manuel no entrara a este anfiteatro. Y gracias a Gregory tenemos a Manuel esta noche aquí. Fue algo que se hizo muy rápido, la gestión de que Manuel nos diera un concierto por una noche. Y ya mañana Manuel va a tener su tercer concierto en Casa de Teatro de nuevo, a partir de las 9:30 de la noche, para los que se animen a ir de Baní para allá. Yo voy a estar ahí mañana en la noche, porque yo quiero ver a Manuel en Casa de Teatro. Los que conocemos Casa de Teatro sabemos que es un sitio maravilloso. Es como estar en el patio de tu casa. Un guitarrista famoso en el patio de tu casa. Eso es algo muy, muy lindo. Bueno, vamos a disfrutarlo a él. Habemos un grupo de personas aquí que somos amantes de la música. Yo quiero un aplauso a Don Papo, que está con nosotros aquí. Gracias a Don Papo y sus alumnos, Manuel pudo disertar una clínica de música, de guitarra, hoy a las 3 de la tarde. Estos jóvenes están aquí desde las 3 de la tarde. Y conocen más a Manuel Montero que nosotros, los que no estuvimos en la clínica musical. Entonces ellos lo van a disfrutar más que nosotros y con un acercamiento ya de discípulo maestro. Entonces, quiero darle las gracias a Don Papo, ya que Don Papo se trasladó desde muy temprano para acá con todos sus alumnos, que son maravillosos chicos, maravillosos músicos. Estamos transmitiendo este concierto por YouTube y por las redes sociales del Centro Cultural Perelló en vivo. Entonces, los que no se animaron a venir hasta acá, pues están cómodamente en sus hogares, disfrutando de lo que vamos a escuchar y de lo que nos va a interpretar Manuel Montero. Sin más preámbulo, pues le cedo el escenario a nuestro invitado. Buenas noches. Thank you.
Thank you.
parte de una suite que compuse para mi último disco, que se llama Confluencia, porque es la confluencia de diferentes estilos. Hice un preludio, he hecho un tango argentino, luego un tema en 6x8, que lleva una mezcla de diferentes ritmos de 6x8. Ahora voy a hacer un bolero y una samba. Thank you.
Concierto en la guitarra, Paco de Lucía. Originalmente fue creado por Ramón Montoya hace muchísimos, muchísimos años, sobre todo por el tipo de afinación, que la guitarra cambia un poco la afinación. Tema de también de mi último disco que se llama Rasgo. Es una bulería. Thank you.
Bueno, pues muchas gracias por haber venido. Quiero agradecer a la organización por estar aquí hoy. Es fundación, ¿no? ¿O organización solamente? ¿Fundación? Fundación. Ah, ok. Que esa parte técnica no me la he aprendido. Ok. Pues muchas gracias por la invitación, por estar aquí hoy. Y espero que lo hayan disfrutado. Voy a terminar tocando un poquito por bulería. Y nada, a ver si en alguna otra ocasión nos podemos ver. Y gracias de nuevo. ¿Perdón? No. Yo soy de Costa Rica, pero llevo muchos años en España viviendo. La mitad de mi vida en España. Que la afiné, sí. Bueno, lo estoy afinando todo el tiempo, pero... Depende del tema. Voy variando, sí, sí. En 440 está, lo que no está es en mi, si, sol, re, la, mi. Está cambiado. O sea, la afinación la cambio un poquito. Eso sí. Tiene que estar en 440, pero a lo mejor estoy un poquito diferente. Sí, en teoría. Pero bueno, es una guitarra. Las guitarras están ahí, ahí. Thank you.